donde da punto hacia el camino. Y con un gesto muestre lo gestivo que nos cueste. El momento estallará, pero ahora hay que estar quietos. Uso aprendido en esos tiempos, reflejo maduros y músculos tensos. Siento cada parte de mi cuerpo, el tiempo parece estar nuestro. Recuerdo a mis ancestros, lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo nuestro. Gente de la tierra debe ser el sereno. Cubeceros que esta noche es justa, no nos asusta, solo da gusto de ser. Quien no se mete en los violentos, porque sabemos que por este mínimo es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este fondo, con un patrón abusivo y un salario indigno. Y tenemos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte, sin tierra, animales y cosechas para sustento. Ese dolor lo siento como flecha en el pecho, pero sigamos con el pecho. Y la recorrida del camión fui estudiado cuidadosamente. La operación no es atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos usurpados en 5 siglos de imperialismo. Empresarios, madereros, ministros, carceleros. El gobierno es contra personas que estamos casi en el pueblo perfecto. Para completar mi función, la sangre invade mi corazón. Mapuche es mi nación, mi pensamiento es mi acción, mi dignidad. La mecha prendo fuego, lanzo la potencia. Bella, bella. Espero la explosión. Reflexiones, confesión de destrucciones. Futuras generaciones pagarán porque a este paso nada dejarán. Ayer dictaron la sentencia, 5 años y un día, la penitencia por haber osado levantarme. Con Policán, dame fuerza para prepararme para lo que viene. ¿Cuántas veces puede un solo hombre enfrentar la muerte? Mi gente defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra y liberación contra el mundo. Para pasar la religión, victoria, la historia no es nuestra. La solución es nuestra estrategia, resistencia y construcción. Revolución, religión, autodidum, Villamitún, Machitún, Kishamabun. ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron estas leyes que ellos dicen que no puede estar rompiendo? ¿Quiénes son violentos? ¿Ellos son nosotros? ¿Quiénes son mentirosos? ¿Quiénes piden su dinero, sus enfermedades, sus bienes, sus empresas forestales? Todo lo que nunca toca o destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia es una sola cosa. Todo ya se guerra, mata como agua venenosa. Arrancamos, me chino un hombro, arrancamos saltando troncos, radio en la palma de la mano. Sos igual que los dos esclavos escapando, rafo en el espacio, pero no desesperados. Tranquilos vivimos en este espacio hace años, cada árbol del bosque es nuestro hallado. Pasando el primer poste del camino, oímos gritos de guardias. Los dos llegamos juntos, pasados solo 10 minutos, suenan las sirenas. Mis venas se llenan de pena, recuerdo las cadenas de los pinos. Me enfrentan largas condenas, por pensar que la madera es más que leña, la tierra más que un recurso. Subo el auto, me saco los paños asociados al daño causado al empresario. Un escanoado avanzado en ese largo conflicto heredado de mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la capucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás venga a buscarnos. Pero tarde o temprano, mañana será el día de mi pueblo más matado. Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia es una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. El barroco y 4 paredes nos separan en libertad. Y no caí en nuestras redes por casualidad, sino por luchar contra las fuerzas de invasión que han ocupado nuestras tierras desde que llegó Colón. Veo la luz en el límite del Nahuel, de los guerreros verdaderos. Entre rejas recuerdo cada secuencia del evento. Allanamiento en la comunidad, respeto con los gritos de nuestros niños hambrientos. Pero esta vez siento que nos gritan por poder. Y es el poder que llega a imponer su orden de mente, sin orden de arresto, pero con complicidad del presidente. Porque este es un frente de guerra, desde que los mapuches de Sevier recuperaron la tierra. Incomunicados, detenidos, sin abrigo, mis enemigos ubicando la ley interior de seguridad del Estado. Legislación antiterrorista, pinochetista, pacifista. ¿Acaso yo debería ir al mundo para dirigirlo? Porque los incas quieren dividirlo, rompiendo el equilibrio natural del ser humano que se entorna a su comunidad. Che, mapa, neuronas, gente, tierra, fuerza, bien, entiendo, porque no comprendo que la tierra no se vende, que tú eres de todos, un arma nos pertenece. Forestales transnacionales, convirtiendo el suelo fértil en desierto, plantando el pino, insignia, asesino, aterroriza niños, desalojan a los miedos de sus nidos, y el gobierno se vigila en el barrio. Nunca son exterminados, la comunidad está fuerte, y toda la zona es nuestro amor.
Y si lo aceptan, aceptan los demás del norte. Por eso les voy a decirlo, aunque los patos no lo tenemos. El mundo viene en cacique, su futuro crece por su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un movimiento fundo, que me ha ayudado a dejar el símbolo más natural del mundo. Y la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con los dólares de precios. Por decir todo esto y no ponerme un precio. ¿Quieren meterme preso? Hágalo ya, no estoy confeso. Te muevo la tierra. Allí en mi comunidad, cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar de la madre tierra, es la lucha de mí, es la lucha nuestra, es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tiene un espíritu libre, un espíritu amante con seres vivos de la naturaleza, y así cuidamos también de los animalitos, y cuidar con tu comunidad.